Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos. Yo quiero hacer primero una especie de comentarios generales para que entendamos el contexto y sea completamente clara la posición y reafirmar esa voluntad que ustedes han mencionado. Primero, el contexto yo creo que tiene como tres o cuatro elementos, o tres, para no ser exhaustivo. Primero, hay un contexto que ustedes conocen, han hecho referencia de manera directa e indirecta a él, es un contexto político. Es un contexto político que parte de una idea de gobierno que se llama Colombia Potencia de la Vida, que en el fondo yo la interpreto de esta manera, y he tenido conversaciones con nuestro presidente, y es decir, la gran fortaleza de Colombia es la superposición de la diversidad cultural y su biodiversidad. Y esa idea política, no en el sentido de la política pequeña, sino esa idea política, el sentido de dónde queremos ir como sociedad, debería servirnos como guía, como norte o como punto de llegada para algunas de las decisiones que tenemos que tomar. Ese contexto político está acompañado de otro contexto que uno enfrenta fácilmente o rápidamente como funcionario. Y es que nosotros también tenemos restricciones de doble naturaleza, algunas jurídicas, porque operamos en el marco de las leyes, aquí todos ya nos hemos posesionado y levantamos la mano y juramos tomar decisiones en esos marcos legales. Algunos son flexibles, algunos están dispuestos a interpretación, y la interpretación que queremos hacer es la que sea coherente con esa idea política. Y las otras restricciones, ustedes las conocen bien, hacen parte también de la vida de todos los funcionarios, son de manera financiera, son las financieras, los recursos. Con esas tres ideas en mente es las que queremos avanzar, teniendo en cuenta que tenemos que identificar rápidamente cuáles son algunos de esos obstáculos jurídicos, hasta dónde tenemos margen de maniobra en los temas financieros y reafirmar la voluntad. En estos temas de toma de decisiones, quizás la voluntad sola no basta. A mí me gusta decir voluntad y método. Y ustedes están planteando método. Tenemos que tener un método para avanzar. Ayer me reuní con Farides, entre otros, Felipe que estaba también, para preparar esta reunión y dijimos, el estatuto transitorio con las equivalencias lo tenemos que sacar en los primeros 100 días. Esa es una meta que nos queremos poner y que debemos hacer explícita. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Con esa guía política, con esta idea que tenemos compartida, teniendo en cuenta cuáles son las restricciones, con un diálogo, tomar esas decisiones. Eso es lo que queremos hacer. El CEIP, que es nuestro meta que viene, quizás de mediano plazo. Yo creo que tiene, primero involucra una discusión interesante. Ahora me pareció interesante cuando se dijo, nos hemos puesto de acuerdo en lo pedagógico, pero no tanto en lo financiero y lo administrativo. Lo pedagógico yo creo que involucra también una discusión bastante interesante y es, pensemos en un niño de una de esas comunidades. La educación propia le va a afianzar su identidad, le va a generar lo que tiene que tener cualquier persona, porque los seres humanos son seres en busca de significado. Y ese significado se construye colectivamente, no individualmente. Pero también la educación propia le tiene que dar alas para habitar este mundo, esta tercera década difícil del siglo XXI, y tiene que tener una serie de conocimientos que le permitan, si quiere, estar en otro país, estar en otra región, por lo menos por un tiempo. Entonces tenemos que hacer esa especie de balance entre lo propio, que nos permite habitar con orgullo y tener una identidad en nuestra comunidad, y lo general, o como lo queremos llamar, que nos permite ser lo que necesitamos ser si queremos resolver los problemas de este planeta, ciudadanos globales también, que tengamos un sentido de comunidad que trasciende nuestro tema geográfico limitado. Y en eso creo que nos vamos a poner de acuerdo, en buscar ese equilibrio y buscar ese balance. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes naciones o pueblos indígenas que dicen, yo quiero tener de pronto un sistema propio, que quizás en esos 300 largos artículos no cabemos todos. Yo quisiera ahora que habláramos un poquito sobre eso. Después viene lo financiero administrativo, y lo financiero administrativo yo creo que ustedes lo entienden bien para decirlo claramente, es un tema de autonomía. Autonomía para el manejo de los recursos que tiene que estar inscrita en las normas de nuestro país. Yo he dicho desde el comienzo, he pronunciado una palabra que quiero también que sea una guía, y es operar con confianza.
Pero la confianza requiere del otro lado formas de autorregulación. Y voy a traer a cuento un solo tema que estábamos viendo. Estuvimos con el presidente el fin de semana en Uribia. Y ahí estuve con Farides. Y hablando con las autoridades, incluidas las autoridades indígenas, nos encontramos con un problema que puede surgir o está surgiendo quizás en otras comunidades. Y es, tienen escuelas y colegios de educación propia. En este caso pertenecen a diferentes comunidades o familias y se están escindiendo. Y al escindirse requieren la formalización por parte del Estado. Y al formalizarse por parte del Estado requieren recursos cada uno. Pero como están escindiendo, cada uno va a necesitar un gasto administrativo mayor. Y teníamos 12 de esos por resolver. Y si ese proceso sigue infinitamente, o se sigue multiplicando, pues nos vamos a enfrentar rápidamente al tema de los recursos. Y hasta dónde y cuándo alcanza. Y ahí, yo, confianza. Muchos de esos procesos los entendemos porque se escindieron y porque hay comunidades que tienen otras visiones, pero entenderán que hay un límite que es el de los recursos del Estado y el de hasta dónde esta autonomía llega, porque la autonomía no puede ser yo hago lo que quiera, pero simplemente paso la cuenta por allá. En un momento que estamos viviendo, que ustedes lo conocen y yo he hecho mis primeras declaraciones que el sistema general de participaciones se nos está agotando. Es como si lo estiramos, lo estiramos, lo estiramos y no tenemos tanta laxitud como quisiéramos para acompañar todos estos procesos. Entonces yo creo que ese es el contexto. Yo quiero reiterar la confianza, que tenemos un proyecto político, una idea política de lo que es nuestro país y lo que quiere ser, no solamente lo que es y lo que quiere ser ante el mundo, que nos une, que vamos a trabajar juntos, que necesitamos método y voluntad, y que nos vamos a encontrar como en todas las cosas de la vida, si esto fuera fácil ya se hubiera resuelto hace unos años, algunas restricciones de carácter jurídico, que la interpretaremos de la manera que sea consistente con esa idea, y las financieras, las que nos pondremos de acuerdo también. Pero yo quería hacer explícita esa voluntad general, y ya tenemos la oportunidad de mirar el cronograma, de reunirnos en la Consepi ampliada. Y piensen que tenemos una, la palabra está un poco trillada, pero si es una ventana de oportunidad. Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces tenemos que avanzar y estoy seguro que así lo haremos. Y de nuevo saludo la presencia de todos. Aquí tenemos todo el equipo directivo del ministerio acompañándolos. Aquí estamos expresando esa voluntad y acompañándonos en lo que es un objetivo compartido. De nuevo, muchas gracias.